dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o sus subordinados. No cualquiera ingresa a Casa Presidencial y pocos son los que logran concertar un acercamiento con un mandatario del país. La Secretaría de Seguridad y Asuntos Administrativos ha detallado esos encuentros durante el gobierno de Alejandro Yamatei y se confirma en los registros que una asidua visitante era la fiscal general Consuelo Porras. El titular de la SAAS, Iván Carpio, confirmó que en los registros se detalla que la fiscal general, María Consuelo Porras, asistió un total de 11 veces a Casa Presidencial durante el periodo de gobierno de Alejandro Yamatei. La última reunión fue el 6 de septiembre de 2023 y tuvo una duración de 2 horas. Esto comprueba que era una constante visita ante el mandatario, contrario a lo que actualmente ocurre con el presidente Bernardo Arévalo. En el último intento de acercamiento, Porras duró 15 minutos en la sesión y luego se retiró. Según el Departamento de Comunicación del MP, en septiembre de 2023, la fiscal acudió a una reunión de coordinación interinstitucional en la que se realizó la presentación de acciones para combatir el delito de trata de personas. Pero en el caso de la reunión, que fue convocada por Arévalo para el lunes último, la fiscal general no participó porque justificó que los acercamientos por medio de Consejo de Ministros y Gabinete no estaban bien elaborados y violentaban la legislación. La última reunión que tuvo Consuelo Porras en Casa Presidencial se desarrolló 2 días después de que el equipo de gobierno del en ese entonces presidente electo Bernardo Arévalo acudiera a iniciar el proceso de transición. Después, el 12 de septiembre, la Fiscalía Especial contra la Impunidad realizó el primer allanamiento en una sede del Tribunal Supremo Electoral y en esa ocasión se abrieron cajas que contenían material electoral. Luego, el proceso de transición entre gobiernos fue suspendido. Antes de asumir como mandatario, el presidente Arévalo informó que una de las primeras acciones que tomaría sería solicitar la renuncia de la fiscal general. Cuenta de ello fue la primera citación que hizo la Secretaría General de la Presidencia a la jefa del Ministerio Público el pasado 18 de enero, en la que se pedía una reunión con un informe sobre 4 temas específicos. En esa ocasión, la fiscal informó con un video posteado en redes sociales que no asistiría y que únicamente daría respuesta a la solicitud de información. En la segunda solicitud de la presidencia, se aclaró que la audiencia pretendía coordinar entre las distintas entidades del organismo ejecutivo las acciones de colaboración en materia de seguridad, pero la fiscal abandonó la reunión a los 15 minutos de haber comenzado. Recientemente, el MP giró una invitación al presidente Arévalo para que acuda a una reunión en la sede del ente investigador el próximo miércoles 7 de febrero a las 9 horas, con el objetivo de coordinar esfuerzos interinstitucionales. Hasta ahora, el equipo jurídico de la presidencia se encuentra analizando el oficio y no ha dado respuesta. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez.